A todos, bueno, seguimos acá de descanso, no son vacaciones. Bueno, me llamo Ada, ya me conocen, y bueno, hoy vamos a ver esta paleta brasilera que se llama Paleta de Sombras Mate Ludurana. Ludurana sacó una serie de un montón de paletas. Ya vamos a ir viendo que tiene la característica después unas chiquititas acá hay más así les muestro para que tengan una idea son productos brasileros Ludurana todas estas paletas la característica que tienen es que son paletas mate en estos colores vamos a creer, puede creer. El envase es rústico, pero la pigmentación es excelente. Lógicamente, no son tan baratas como las de 11, pero son dentro de lo que se puede, y más mate, que es el problema. De conseguir que pigmenten bien. Estas mates son un fuego. Realmente tienen, mire, esta se llama Ludurana Makeup, la urbana. Miren lo que son: rosas, rojos. Los rojos son impresionantes, los azules, celestes. Verdes, naranja, naranja. Esta es la urbana. Ya después les voy a hacer la reseña. Esta dice paleta de sombra mate, nada más. Miren los colores. La lira de los rojos. Acá verde, azul, negro, marrones. Todos los rosas que hay. O sea, está bien que haya mucha cantidad de rosas de distintos colores, porque bueno, para hacer la sombra de transición nos da la posibilidad de esfumarla mucho mejor, aunque ahora la última moda es todo en bloque. Viene así. Bueno, la que vamos a ver ahora, primeramente, es esta. La Ludurana, acuérdense que son mate. Esta nada más dice mate, son las redonditas. Todos muchos marrones, muchos colores de transición. Este es el ideal, el color de transición para, por ejemplo, para dentro de los colores neutros, ¿no? Pero también trae su negro, que siempre para oscurecer las sombras, los marrones. Yo las probé, no me parecen polvosas, no son polvosas, son muy suavecitas, pigmentan una barbaridad. Bueno, de esta paleta, que es la redondita, que por revendedoras la consiguen. Acá están los swatches. Miren lo que dice esto. Miren. Miren lo que son los rojos, ¿no? Son paletas. O sea, para. Acá hay mucho violeta, mucho marrón. Que vean, ¿no? Y me quedan los dedos. Son accesibles, se consiguen a través de revendedoras. La que quiere, o sea, las revendedoras son colores de sirena, que es un brasilero, maker. Maicon Richelieu, a mí nada me paga porque yo las compro
es Carla Makeup, que es Carla Labiales, también se las he comprado a ella. Pero bueno, le digo las que yo conozco, pero hay un montón, porque por ejemplo las que son del grupo Maquillar, entras en Maquillar y decís, quiero, necesito paletas, era lo que a mí me pasaba con las Ruby Rose, las redonditas, yo quería tenerlas y bueno, entré en Maquillar y dije, quiero las redonditas, toda la colección completa. Y enseguida me vino una chica que yo la verdad no la conocía, sabía que, o sea, que son, todavía de esto no hay imitación. Y genial, tenía toda la colección, pero algunas decían, no, tengo una ruedita, tengo dos. Y bueno, las pude comprar todas. Entonces ahí puse el aviso, digamos. Necesito que quién me puede vender esto y listo. Las que son de Maquillar, Maquillar es un grupo que no solamente hay maquilladoras, sino cualquier persona puede acceder. Es un grupo muy, muy grande donde se venden productos. Está el grupo Maquillar, después está el grupo de Once. Que también cualquiera de cualquier provincia puede acceder y así es una forma también de estar al tanto de las cosas, se suben maquillajes, se suben paletas, gente que vende y hay muchos grupos, después hay grupos de maquillaje de Venezuela, de Colombia. Que ya sí se maquillan con muchísimos colores totalmente distintos a nosotros, ¿no? Y enseguida se ponen en Facebook, maquillar, después está el grupo que no me acuerdo del nombre, que es de Eve Dinamita, maquillar. Vendía productos revendía productos de Once y también empezó en maquillar y después hizo un grupo muy grande. Pero bueno, ya después cuando me acuerdo y lo vea en Facebook se los digo. No sé si seguirá, pero sí, sigue, el grupo está. Así que hay muchos grupos. Hay grupos de maquillar, de cosmear que se cerró. Pero igual se pueden ver todas las. No sé si dejarán ya al cerrarse, no creo que entren más usuarios, pero surgieron nuevos grupos de todo lo que es cosmetología, grupos de Once Arm, grupos de Once, grupos de limpiar, o sea. Che, el truco para limpiar la casa, esto, el otro, o sea, maquillar. El grupo también de uñas, pero ese hay distintos grupos que se van pasando los trabajos, que hacen de uñas, gente que vende cosas de uñas. Y el otro grupo, que también como maquillar, es pelar del cabello, ¿no? Que ahí también los productos que van usando y bueno, y así se van haciendo distintos grupos, pero que todas pueden acceder, te preguntan por qué querés pertenecer al grupo, qué es lo que te interesa y si vas a estar dispuesto a no hacer comentarios discriminatorios, nada más es eso, y ahí al poco tiempo te admiten. Bueno. Les mando un besito grande. Miren esto, la swatchadora oficial. Si les gustó el video, déjenme un like, suscríbanse. Ya estamos en 88, ya llegamos rapidito a los 100. Compartan. Y si quizás sale este video y ya hay ganadora o ganador. Bueno, los quiero mucho. Un besito y seguimos.